Remanentes de la reciente onda tropical que atravesó nuestro territorio, junto con un sistema de baja presión, podría generar lluvias en los próximos días en algunas zonas del país, según informó el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Territorio nacional, un centro de baja presión que estará acercándose al territorio generando unas condiciones de lluvia para el día de mañana martes. Otra onda tropical que viene circulando del Caribe central hacia el Caribe de Centroamérica con posibilidades de lluvia para el día viernes, sábado y posiblemente el día domingo. Tenemos localizado en la zona del Pacífico Oeste un sistema de baja presión con una posibilidad de un 10% y un sistema de baja presión también con una probabilidad del 90% localizado en el Pacífico Oeste de México. Para el día de hoy martes tenemos la posibilidad de siempre la formación ciclónica del 90%. Tenemos la onda tropical número 16 que ha salido del territorio, la onda tropical 17 que se acerca y otra onda tropical desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. El día martes, horas tempranas en la mañana, estará siempre la afectación del centro de baja presión de la zona del Caribe hacia dentro del territorio. Posteriormente, en horas del mediodía, tendremos posibilidades de lluvia desde la zona del Caribe hacia la zona central de lluvias con tormentas eléctricas. Y para en horas de la tarde, mantenemos de la región central hacia la zona del Pacífico posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica para la zona del Pacífico de noroccidente Managua con algunas lluvias y tormentas eléctricas para en horas de la noche. Mientras tanto, para el día miércoles mantenemos siempre la posibilidad de la formación ciclónica de un 90%, la onda tropical número 16 y la circulación de la onda tropical posiblemente 17 cercana a la costa del Caribe de Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este día miércoles mantenemos siempre siguiendo las influencias del canal de baja presión afectando nuestro territorio, generándonos condiciones de lluvia desde la zona del Caribe hacia la zona central con lluvias con tormenta eléctrica y en horas de la tarde hacia en horas de la noche hacia el Pacífico con lluvias con tormenta eléctrica. Las posibilidades de lluvias podrían continuar el próximo jueves debido al acercamiento de una nueva onda tropical. Mientras que para el día jueves sigue la circulación de la onda tropical número 16, se acerca a la onda tropical número 17, pero mantenemos un sistema de alta presión de 1014 milibares que estará disminuyendo bastante las influencias de lluvia y en ocasiones tendremos alguna lluvia para la zona del noreste de Nicaragua. Se mantiene siempre otra onda tropical circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el de este jueves, pues mantenemos puntuales algunas lluvias que estarán en la zona de Bigui hacia la zona del Triángulo Minero con algunas lluvias y tormentas eléctricas y algunas puntuales en la zona de Estelí hacia la zona del Pacífico en el transcurso en horas de la tarde y parte de la noche aisladamente. Para el día viernes, pues mantenemos que el acercamiento de la onda tropical número 17 que estará generando lluvias de la zona del Caribe hacia la zona del Triángulo Minero y en horas de la mañana y en horas de la tarde de la zona del central hacia la zona del Pacífico lluvias con tormenta eléctrica. Aún persistirán para el día sábado estas posibilidades de lluvia siempre en horas de la tarde como parte de los remanentes de la onda tropical número 17 afectando alguna parte del noreste de Nicaragua y en la zona central hacia el Pacífico para en horas de la tarde y parte de la noche aisladamente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.